Gracias por seguir con nosotros. Señores, nos acompaña Iván Gatón, presidente de la Comisión de Defensa Comercial, una comisión reguladora de prácticas desleales en el comercio. Está bien vigilante de todo lo que tenga que ver con ese sentido. Esto es prácticamente nuevo. Iván, buenos días. Muy es que pareciera días, como que ya días. Tenemos bastante tiempo hablando y de hecho es así. Iván, ¿cuáles son las particularidades de esta comisión? No la habíamos escuchado mencionar mucho, pero sé que están trabajando bastante. Sí, bueno, todo lo da el marco geopolítico. A partir de la caída del muro de Berlín, el mundo se abre a una nueva corriente comercial donde ya no tenemos el mundo dividido en esa dicotomía de la bipolaridad Oriente y Occidente, es decir, Unión de Repúblicas Soviéticas y Estados Unidos, y entonces llegan todos los que habían sido los acuerdos de la Ronda Uruguay, o Rondas GATT, y entonces a través del acuerdo de Marrakech tenemos lo que es la Organización Mundial de Comercio. Hay una serie de distorsiones en el comercio internacional que son muy importantes para un tema que ustedes estaban conversando antes de entrar a esta entrevista, y es el de los empleos. Sucede que muchos países, y en este caso para citar uno solo, pueden darse el lujo de tener, o no el lujo, tienen 180 millones de desempleados, como es el caso de la República Popular China, y le puede tener a usted a los empleados ganando un dólar, $2 diarios, viviendo en la misma empresa, y no hay forma de que usted mañana pueda competir. Y estas distorsiones en el comercio internacional, esta institución, la Comisión de Defensa Comercial, que es joven, vamos a decirlo así, apenas tiene 7 años, es la que se encarga de defender al país ante la Organización Mundial de Comercio de esas prácticas desleales. Nosotros tenemos un caso muy paradigmático en República Dominicana, y es una empresa que produce inodoros y lavamanos. ¿Y de qué forma puede una empresa dominicana competir con los chinos, que eran quienes estaban enviando esos inodoros y lavamanos al país? Sin embargo, esa empresa, ¿cuántos empleados tenía? Es decir, tiene empleados en Santiago, tiene empleados en San Cristóbal, el efecto que esto tiene. Y hay un nombre que la gente siempre confunde, que es el dumping, que es esa práctica predatoria, donde se vende por debajo de su costo de producción un producto para sacar a los demás del mercado. Entonces, cuando vemos un país como el nuestro, una institución que con apenas 7 años, no solamente ha defendido ese sector, sino el sector de las varillas, las medias, una gran cantidad de medias también estaban viniendo desde China, tuvimos que aplicar una medida de salvaguardia de oficio. Otro sector que también ha sido afectado fue el de tejidos tubulares y de sacos de polipropileno. República Dominicana solamente tenía una empresa, o tiene, que estaba produciendo tejidos tubulares y sacos de polipropileno. Por esa sola empresa generaba, en ese momento, cuando se aplica la medida, más de 200 empleos directos. Pero ¿cuál era el competidor? No era China, era Centroamérica. Es decir, nuestros vecinos pueden estar quitando a la República Dominicana la mano de obra que pueden tener nuestras empresas, y esto es lo que hace esta institución. Sucede que esto es diplomacia de alto nivel, es una diplomacia comercial, donde hay una sinergia, y esto es importante porque a veces en el Estado todo el mundo se queja, el Estado dominicano no funciona. No, pero en este caso nosotros podemos ver que esta institución hace una sinergia con el Ministerio de Industria y Comercio, con la Dirección General de Aduanas, porque hay que hacer unos cálculos de las facturas, porque usted no puede aplicar una medida simplemente porque se me ocurrió aplicarla, claro, porque me la solicitaron. Tiene que demostrarlo. Entonces la Dirección General de Aduanas nos ofrece una ayuda importantísima, pero también el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales. Hay unos técnicos, excelentes técnicos, con los cuales nosotros hacemos todo el procedimiento, porque la Cancillería es la institución transversal para cualquier relación con el extranjero y con nuestra delegación permanente de la Organización Mundial de Comercio. Iván, en este momento en que ya ha sido tema de debate durante el año la llegada de una nueva desgravación de productos en el 2015 a raíz del Tratado de CAFTA, en ese contexto y visto los resultados que ha tenido el tratado hasta el momento, que República Dominicana ha ido perdiendo mercado un poco en el contexto de CAFTA, ¿qué situaciones se han producido vinculadas a este tratado que puedan significar
prácticas desleales. Me imagino que esa que mencionas con Centroamérica podría estar dentro de ese marco. Sí, hasta el momento con Estados Unidos no hemos tenido ningún tipo de situación, pero lo cierto es que la institución ha tratado de mantenerse a la vanguardia, por eso tuvimos las medidas en contra de Centroamérica, para atacar las distorsiones en el comercio, que a partir del año próximo van a ser más. De hecho, no solamente podemos decir que se ataca a China, Estados Unidos es uno de los países que también ha sido más atacado dentro del ámbito de la OMC, e incluso se ha pasado por alto una serie de medidas que le han sido aplicadas por la propia Organización Mundial. Ellos pueden preferir asumir las sanciones y continuar con su práctica. Sí, porque el grande siempre va a ser grande, entonces y esta es la gran importancia de una institución como esta. Porque a veces en nuestros países nos damos el lujo de tener instituciones que el presupuesto que se les asigna no se corresponde con la labor que ejecutan. Entonces, cuando usted tiene una institución que puede, dentro de un ámbito tan complejo, poder llevar a cabo todo ese procedimiento, el cual incluye cálculos econométricos, el cual incluye trabajo de campo, de usted enviar un técnico a Turquía, claro, para que ese técnico entre a una fábrica de varillas de Turquía y le diga a la empresa turca, mira, yo necesito que tú me des tus facturas, yo necesito hacerte una auditoría, y los turcos digan, bueno, yo no quiero. Bueno, pues si tú no quieres, simplemente esto yo voy a aplicar la medida y tú no vas a tener forma luego de defenderte. Y esos técnicos dominicanos hacer que el gobierno turco abra sus archivos o esas empresas turcas, y luego nosotros poder aplicar una medida y comprobar que efectivamente Turquía estaba enviando productos a República Dominicana por debajo de su precio, y estamos viendo a Turquía que está en el Asia, entre Asia y Europa, porque los países grandes, y aquí esto es importante, siempre buscan la manera de ellos mantener sus ventas en el extranjero, y el año próximo va a ser mucho más, porque de una manera u otra nosotros tenemos en Estados Unidos y en la Unión Europea también algo que se pasa por alto y que a veces nuestros gobiernos, lamentablemente, no importa el color del gobierno que esté en el Palacio Nacional, tienen una gran desventaja. Señores, los países grandes dan subsidios a sus empresas, que no hay forma de que los nuestros puedan competir. Bueno, no es lo mismo. Ese era uno de los aspectos que se estaban tratando dentro de la OMC. Pero por ahí va mi pregunta, Iván. ¿Cómo alcanzarlos? ¿Cómo poder un país tan pequeño como el nuestro, que todavía tiene trabas internas, incluso para las empresas locales, poder desarrollarse y exigirle a países internacionales que dejen hacer ese tipo de prácticas? Bueno, nosotros sostuvimos un encuentro con la Junta Agroempresarial Dominicana, con su vicepresidente ejecutivo, Osmar Benítez, porque el sector agrícola sigue siendo un pilar fundamental y en el cual hay un riesgo de seguridad alimentaria, incluso, y donde usted puede tener que cada cabeza de ganado en la Unión Europea, el promedio de subsidio diario sobrepasa los $3 al día. Y usted en República Dominicana tiene 2 millones de personas que viven con $1 diario. Entonces, ¿de qué forma usted compite cuando tiene a las reses teniendo, claro, un subsidio mayor que el que puedan tener personas, individuos? Entonces usted tiene la situación de países africanos como el caso de Mali, al cual se le regala en ayuda financiera $100 millones, pero pierden más de $200 millones porque no pueden vender su algodón, porque de qué forma compiten con los países que tienen el negocio del algodón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente: un acercamiento no solamente con la YAT, sino también con el Ministerio de Agricultura y la Oficina Técnica de los Tratados Agrícolas, la OTCA, y entonces ya nos hemos aunado, porque esto es un trabajo de equipo, a los fines de que nosotros podamos estar en alerta, que no hay otra forma. Ahora, un elemento fundamental que nuestros países requieren y que la gente debe tomar y prestar atención: tenemos que diversificar las áreas de estudios. Para nosotros ha sido muy difícil tener el recurso humano que pueda responder ante las exigencias para poder defender esos casos. Por ejemplo, un abogado internacionalista que pueda llevar los procedimientos que estos casos requieren, una factura para esas empresas que van a nuestra comisión,
puede estar entre los 60 mil a los 80 mil dólares. Pero nosotros no tenemos abogados teniendo tantos recursos humanos que pueda defendernos en el área. Pero no solamente en esa área, sino economistas los técnicos especializados en el área de dumping, de salvaguardia. Entonces, ese recurso humano, esa curva de aprendizaje se hace un poco larga. Entonces, hemos, gracias a la Cancillería, tenido el apoyo de instituciones homólogas a las nuestras, como es el caso de Argentina, que tiene una gran experiencia en estos temas, y también México. Iván, tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos, recordar un poco y analizar un poco cómo ya no podemos pensar en República Dominicana como parte de una isla, sino muy conectada a todos los conflictos y situaciones internacionales que se están dando en el momento. Cómo nos impacta, cómo impacta nuestras relaciones comerciales y nuestra capacidad de competir. Eso lo vamos a discutir en unos instantes. Quédense. Y estamos de regreso a nuestra entrevista central en Enfoque Matinal. Tenemos con nosotras a Iván Gatón, presidente de la Comisión de Defensa Comercial de República Dominicana. Iván, dejábamos una inquietud en el aire. En un mundo tan conflictuado, estamos viendo crecimiento de las hostilidades en Oriente Medio, vemos el gran conflicto que tiene Estados Unidos con el tema migratorio de menores de edad, una serie de temas que podrían comenzar a generar un ruido también en la economía mundial. ¿Cómo impacta a República Dominicana toda esta situación que se está dando en puntos claves del planeta? Pero de ahí la importancia de que no creamos que las cumbres presidenciales o los encuentros de los presidentes son meras visitas para que un grupo sociales de personas vaya a hacer turismo. Déjeme decirle, la mayoría de esas visitas lo que menos hay es turismo, porque es una agenda tan apretada que no pueden hacer nada más. El mundo está en una situación ahora mismo muy compleja, porque no tenemos simplemente cambios, sino que cambiamos de época. Y yo creo que la clase dirigencial mundial se ha encontrado como sin la alfombra. Y dice, pero ¿dónde fue que me dejaron a mí de pie? El caso de Obama. Es decir, ¿qué terreno fue que me dejaron a mí como presidente? Cuando en Estados Unidos hay un mayor desempleo, la competitividad de Estados Unidos ha mermado. China sigue siendo ahora mismo el país prestamista de Estados Unidos. No solamente le presta a Estados Unidos, sino que aumenta en Europa sus niveles de inversión y también su nivel de migración, que eso es un elemento que la gente no está notando. La élite política china ha aprovechado su gran cantidad poblacional para promover y colocar, y usted va a un barrio como el de Usera, la zona de Usera en Madrid, cerca del hospital 12 de octubre, y hace 5 años no había en chino, y en la actualidad se ha chinizado. China tiene 40 millones de personas dispersas en el mundo. Y esto es importante que la gente sepa que sirve de red comercial. Claro. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué los taiwaneses han sido tan buenos insertando sus productos? ¿Por qué Taiwán perteneció a Japón? Al pertenecer a Japón, siempre mantuvo una buena relación con Japón hasta que llega Chiang Kai-shek a Taiwán en el 49. ¿Y qué sucedió? Los japoneses, a esos taiwaneses nativos que no son chinos, sino que son austronesios, que es el 30% de la población taiwanesa, ¿qué hicieron? Las redes de distribución de Japón se las facilitaron. Y de ahí la inserción, porque usted puede tener el producto, pero ¿cómo tengo yo los canales? ¿Cómo llega? Entonces, no es solamente China, sino que usted tiene a India, por otro lado, que llega un presidente nuevo, nacionalista como Modi, y entonces, ¿qué está buscando? No, yo estoy buscando mi inserción, pero yo lo voy a hacer no solamente con China, yo lo voy a hacer también con Rusia, yo lo voy a hacer de la mano de ¿quién? De Brasil también. ¿Y entonces, dónde está parada República Dominicana en un contexto como ese? En un contexto como este, nosotros, y creo que es una buena línea, porque uno lo escucha en ustedes y lo ve también en la clase política de una forma u otra, que dicen, señores,